Bien, continuamos en arroba Meridiano CNI a través de En Televisión. En el 31 de Claro y Win y 33 de Altiz y Aster. Recuerde nuestro canal en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI. Cada día somos más. Revise ese canal, chequelo. Si le gusta, suscríbase. Si le gusta mucho, recomiéndeselo a un amigo. Si le gusta demasiado, promocionenos abiertamente. Este es arroba Meridiano CNI, transmitido en Televisión. El presidente Danilo Medina, en un acto de apoyo a Rafael Paz, candidato a senador por el Distrito Nacional, dijo algo que me gustaría compartir con ustedes. Él dijo al final de su exposición que si las mujeres y los jóvenes votan como piensan hacerlo, Gonzalo va a ser presidente. La encuesta Gallup arroja que el 58% de los jóvenes dominicanos, es decir, de los dominicanos de 18 a 34 años, van a votar por Luis Abinader. Y que el 50% de las mujeres van a votar por Luis Abinader, según la encuesta. Entonces, hay dos razones. O la encuesta está mintiendo y el presidente tiene unos datos de sus encuestas que lo confirman, o las encuestas del presidente están mintiendo. Una de dos. No creo que un hombre tan versado pueda utilizar, como Danilo, en asuntos electorales, pueda utilizar unos datos que de engaño a su persona, porque se estaría mintiendo él mismo. Ahora, la Gallup arroja que el 58% de los jóvenes dominicanos y el 50% de las mujeres va a votar por Luis Abinader. Aquí hay algo raro en el ambiente, porque Danilo Medina, Leonel Fernández, no son políticos que se van a estar engañando por unos días, porque resulta ser que el próximo domingo, si eso que dice Danilo o eso que dice Leonel no se da, que hay una tercera ronda, van a quedar muy mal, que hay una segunda ronda, van a quedar muy mal. Entonces, todo ese prestigio ganado como políticos astutos, como visionarios, conocedores del comportamiento de la sociedad dominicana, se desmorona. Si por el contrario, estos señores están sobre la diana, a Acevedo le van a quitar la licencia de operar en República Dominicana, la Gallup, o la Gallup pasará a ser que cualquier ventorrillo de eso que surge cada 4 años o cada 2 años para hacer encuestas en congresionales y municipales y presidenciales, encuesta sastre, pasaría a ser la encuesta sastre. Por eso yo decía anteriormente que la Gallup se está jugando su prestigio en esto. Y que me imagino que una empresa de ese nivel no va a estar bailoteando. Hay sectores oficiales y de la misma fuerza del pueblo que indican que los empresarios que sustentaron la Gallup, bajo menos eso es lo que se interpreta, aunque lo dicen de una forma revuelta, manejaron esa encuesta. Ahora está, la encuestadora va a permitir que se manejen las cifras para favorecer a un candidato. ¿Qué poder puede tener el grupo Corripio de manejar las cifras? El grupo, para mí, el grupo Corripio, si no le gusta una encuesta, dice no la voy a publicar. Porque son los que mandan a hacer la encuesta y la encuestadora no puede publicarla sin el consentimiento del grupo. Ahora yo dudo que el grupo Corripio
impulse un trastrueque de números en una encuesta. Lo bueno de esto es que el domingo, dentro de 5 días, vamos a determinar una cosa u otra. Porque es que con la seguridad que está hablando Lionel y está hablando Danilo Medina de una segunda vuelta, y el mismo candidato del PLD, Gonzalo, es como para, pero pongo a Danilo y a Lionel como decanos en política, es como para usted pensarlo y repensarlo. Yo ni sé ya por dónde vamos. Yo veo a los candidatos y veo al presidente de la República hablando y me lo creo. Pero entonces yo ayer, coordinando una entrevista que voy a tener el jueves con un dirigente importante del PRM, fui al PRM ahí en la Ortega y Gasset. Y le soy sincero, lo que yo vi ahí es de un partido, cuando los partidos van a ganar las elecciones, que se suman hasta lo que menos usted cree, hablándole sinceramente. Es si hay un entusiasmo alrededor de la candidatura de Luis Abinader que yo no veía. En el PRM nunca lo conocí. Y tal vez en el PRD en el 96 y en el 2000 cuando Hipólito fue elegido presidente. Y usted se da cuenta, por lo menos, si esa gente pierde en las elecciones, va a ser una decepción horrible y ese partido va a desmoronarse porque tienen el time y las encuestas le han dado el empujón necesario para inclusive, en mi opinión, hasta irse en primera vuelta. Si no se van en primera vuelta, como lo afirma Leonel Fernández y como lo indica Danilo Medina, que inclusive dice, estamos trabajando para irnos nosotros en primera vuelta. Si no se va en primera vuelta el PRM, va a tener que luchar fuerte, a pesar de que al PRM, como el PRM como que está bendito, le favorece todo por todos los lados. Porque si no se va en primera vuelta, se va con Leonel. A no ser que, si es Leonel que queda en tercer lugar, porque tú te buscas una cosa con la fuerza del pueblo si dice que está en tercer lugar. Yo me llevo de las encuestas, de que colocan a la fuerza del pueblo en tercer lugar. Y me llevo también de que cuando usted habla con un dirigente del PLD y habla con un dirigente del PRM, los dos te dicen que las encuestas que tienen dan a la fuerza del pueblo en tercer lugar. Y hay algunas personas que se equivocan conmigo porque me escriben como dolido. Aquí nadie en este país ha defendido más a Leonel Fernández que yo. Nadie, ni esos dirigentes que estaban ahí. Ni esos dirigentes que lo bordean. Porque esos dirigentes se mantuvieron guisando hasta los otros días y todavía no están en el gobierno. Yo con buenos contratos del gobierno, porque yo siempre estuve al lado del PRM, del PLD, le dije, tomen, si eso es. A ver, ni Leonel ha hecho eso que yo hice, por él. Entonces, yo no he abandonado a Leonel Fernández. Leonel Fernández me abandonó a mí. No quiso utilizar mi servicio. Yo no, ni estoy guapo, ni mucho menos. Pero sí, yo no estoy a donde no me llaman. Tan sencillo como eso. Casualmente, las veces que le he apoyado, que son muchas, desde el 2000, cuando le hacían el FO, como dicen en el Cibao, a Leonel, hasta los mismos PLDistas, desde esa época hasta hace un año atrás, me mantuve firme al lado del presidente Fernández. Pero yo no puedo estar donde no se me quiere ni a donde no se me invita. Entonces, ha aclarado eso a algunas personas, como el señor que me llamó, un santo que te caíste. No, a mí se me cayó un santo, que es diferente, no a ti. Aclarado esto, volvemos otra vez a las elecciones. Hay muchas informaciones, hay muchas
mucha atención y a mí me preocupa el juego sucio. El juego sucio regularmente en las últimas horas de las elecciones no procede, no le va bien al partido que lo aplica. Porque si usted tiene todos esos datos, y lo digo de los partidos que están dentro de la campaña sucia, que son el PLD y el PRM, diciéndole a uno que este es un narcotraficante, que se murió en un helicóptero, diciéndole al otro que metió qué sé yo cuántos kilos de droga en otro lado, usted va a ver si eso es verdad o mentira. Vamos a esperar a que pase las elecciones. Si después que pasen las elecciones y se definen los candidatos, el candidato que ganó, si es uno de los que está en esa rebatiña, actúa judicialmente contra los grupos que señala, pues entonces yo retiro lo dicho. Si lo retira, si no vuelve a tocar ese tema porque ya ganó, es un charlatán. Y se aprovechó de la ingenuidad de usted, principalmente de los jóvenes que creen que todo lo que dicen en campaña política se cumple o lo van a cumplir. Por eso, yo no le hago mucho caso a situaciones que quieren descalificar a uno o a otro, que fulano es un terrorista o que es un narcotraficante. Mi hermano, ahora es que usted busca eso. Pero ese elemento tiene 50 o 60 años y usted recurrió 20 años antes a ese argumento y después se olvidó de todo, lo cual indica que fue una falacia. Tan sencillo como eso. Vamos a ver si la gente opina sobre estos y otros temas más. El PLD... la fuerza del pueblo, no, acusó al PLD de preparar un fraude. Oiga, ¿cómo que va esto? ¿Cómo se llama? Manuel Crespo, delegado político del PLD, dice que hay un plan que tiene que ver con el trasiego de boletas en complicidad con funcionarios de la Junta Central Electoral muy vinculados, hasta familiarmente a funcionarios del gobierno del PLD. Las denuncias, en mi opinión, no se hacen así. Que hay funcionarios de la Junta Central Electoral que están vinculados a funcionarios del PLD. Diga que el presidente de la Junta Central Electoral está vinculado a, ¿cómo se llama?, el ministro de Finanzas. Creo que una hija y un hijo de ambos están casados. Pero es hasta irresponsable usted decir, ¿no?, funcionarios. Así no es. Vamos a iniciar las llamadas telefónicas. Buenas tardes. Sí, bueno. Hola, ¿quién me habla? Le habla José Ramón. ¿Desde dónde, José Ramón? De Santiago. Adelante, señor. Óigame, ¿usted quiere saber que fue un show lo que montó Danilo con su grupo de tigres que andaba ahí en la calle haciendo campaña con relación a la salud del virus? ¿A la Él salud? Usó al pueblo y usó a todo el que le dio su maldita gana. José Ramón, a la salud del mío, usted dijo. ¿Ah? Usted dijo a la salud del mío, explíquese mejor. Bueno, yo le digo una cosa, que este hombre jugó con el pueblo utilizando los enfermos en cuarentena y luego de que le sacaron de la cuarentena lo mandaba a la calle a tiguería en la noche con el grupo de su pupilo. La gente sabe eso, la gente sabe que él mandaba a jugar a las escondidas con relación a la enfermedad y a la supuesta libertad después que lo trancaba por en los campos, que cuando lo sueltan salen a hacer diablura. José Ramón, dígame. ¿Usted espera juego sucio, campaña sucia, no, hasta el final? Haya juego sucio o lo que sea, aquí gana el PRM. Aquí debo ser, óigame, no es, y no se va a romper la baraja, no, aquí se va a ganar, sin pelear, pero es que son tantos los votos que tiene ese partido que hasta Luis Abinader va a quedar sorprendido. Aquí todo el mundo va a quedar sorprendido. Todos los vaticinios se cayeron, por muy alto que tenga. Tenga buen día. A usted. Llame usted, puede llamar por el teléfono del estudio que está en pantalla o por el 829-989-0867, que es mi celular.
me saludan desde los Estados Unidos a esta hora, solamente me dicen hola, igual a usted, caballero. Este es arroba Meridiano CNI, transmitido en los estudios de en televisión en el 31 de Claro y Win y 33 de Aster y Altiz. Me preocupa lo de la serie de acusaciones entre el PRM y PLD. Uno va a ganar y otro va a perder y hay que resignarse a eso. Vamos, tenemos llamada aquí. Buenas. Mira, ¿quién me habla? ¿Se cayó? ¿Quién me habla? Sí. ¿Quién me habla? Lo que pasa es, Olivo. Vamos a ver. Gracias por su llamada. ¿Quién me habla? Están asustados esa gente. ¿Quién está asustado? Están asustados. Los del PLD están asustados porque no va a sobrar voto. No va a sobrar voto para repartir al PLD todo lo que quiera. Va a sobrar. Bien, gracias por su llamada. Ese es el fervor, la efervescencia de la campaña política. Buenas tardes. Sí, buenos días. Tarde, buenos ¿cómo días? ¿Cómo está? Sí, ¿quién nos habla? Sí, bienvenido Mate de la Jacobo Malustra. Hola, bienvenido, ¿qué tal? Sí. ¿Usted? Ah, bien, adelante. Oiga, la situación del país está que ya el pueblo está cansado y Danilo tuvo 3 meses en el Palacio Nacional, que no salía a la calle, se va a salir a respaldar a los candidatos a costa del pueblo dominicano. Es que ya el pueblo no quiere más PLD ya. El pueblo dijo, no es el PRM que va. Y es para afuera que va porque el pueblo no soporta más de 20 años que están gobernando, arrasando con la economía nacional del país. El pueblo dijo que para afuera que van, ya está bueno ya. Bien, gracias por su llamada. Pero debo corregirle que no son 20 años, son 16. Yo no sé por qué le meten 20 años al asunto. Porque el PLD llegó al poder en el 2004 y estamos en el 2020. Usted me va a contar los 4 de Leonel, pero no me va a meter el de Hipólito en el medio. En realidad son 16 años que va a tener el PLD consecutivo gobernando el país. Tenemos llamada por mi celular. Buenas tardes. Hola, buenos días. Meridiano. Sí, ¿quién me habla? El Pimentel. Pimentel, ¿dónde estás? En vivienda. En Invivienda, adelante. Es Meridiano, quiero. Sí, no, háblame por el teléfono y escúchame por el teléfono. Desde Pimentel, adelante. Sí. Desde Invivienda. Sí. Mire. Dale. De Invivienda es que estamos hablando. Si no me oyes por el teléfono, no podemos hablar. Así que arranca con tu comentario. Sí, mi comentario es que la gente del PLD hoy en día ya no saben qué hacer y están con una rabia en todos los barrios. Bien, gracias desde Invivienda. ¿Ustedes se acuerdan que yo le hablé ayer del colo y anteriormente del viento de cola de la Galo? Esas llamadas así provocan eso. Vamos al cambio, retornamos en breve, usted no se mueva.